Bienvenidos, bienvenidas, campeones, campeonas. Martes 23 de marzo del 2021, nuestra hora de lengua y literatura. Que nos vaya súper bien en esta hora de clase. Vamos a participar, vamos a indagar, a investigar. Vamos a utilizar herramientas tecnológicas que nos van a permitir alcanzar el objetivo de trabajo de esta clase. Me responden a la lista. Eric Samuel. Presente. Luis Paul. Presente. Andrea Alejandra. Presente. Adamaris Alexandra. Presente. Amy Dayana. Presente. Carlos Steven. Presente. Ronald Gabriel. Presente. Leslie Samantha. Leslie Samantha. Si alguien, por favor, tiene comunicación con Leslie, tal vez para que me confirme alguna dificultad con el audio. Listen, Leslie tiene dificultad con el audio. Ah, ok. Que utilicemos el chat, ¿no? Leslie, si me escucha, utilicemos el chat. Carla Abigail. Presente. Diana Nicole. Diana Nicole. Presente. Doménica Danae. Presente. Daniela Carolina. Presente. Walter Sebastián. Presente. Gracias. Nayerli Michel. Presente. Nayerli, perdón, Diego Marcelo. Presente. Francis Daniela. Presente. Bianca Camila. Presente. Lisette Alejandra. Presente. Alison Lisset, Lisset. Presente. Andrés Sebastián. Andrés Sebastián. Andrés. Le veo conectado ahí, pero no le alcanzo a ver a Andrés. Andrés. Le dejo pendiente. Keira Naomi. Presente. Ashley Carolina. Presente. Frank Yaciel. Presente. Ángel Ismael. Presente. Jennifer Alexandra. Presente. Alanis Brittany. Alanis, si ¿sí estaba? Ok, presente. Damaris Naomi. Presente. Martín Beltrán. Martín. Presente. Gracias, campeón. Michael. Presente. Ok, a ver. Bien, vamos a iniciar. Voy a compartir pantalla para registrar. Profe, Dígame. ¿me puede poner en lista, por favor? Ah, por supuesto, Andrés, claro. No le había escuchado. Ya, profe, gracias. Está registrado. A ver, voy a compartir pantalla para el registro de los contenidos programáticos. Hagámoslo, por favor. Estos contenidos programáticos, hágale una captura de pantalla para que usted luego los complemente y en la clase del día de mañana me presente los contenidos programáticos. Y luego vamos a realizar una actividad, estar pendiente con la proyección que voy a compartir. A ver. Por favor, realice una captura de pantalla de los contenidos programáticos. Sí, realice por favor la captura de pantalla. Sí, ya. Una vez que tenemos la captura de pantalla de los contenidos programáticos, reitero, el día de mañana les reviso en la hora de lengua y literatura, por favor, en el cuaderno los contenidos respectivos para registrar calificación. Ahora, permítanme ver quién está. Amy, ya.
Listo. Teniendo los contenidos programáticos, dejará el espacio en su cuaderno. Ahora, vamos a realizar un trabajo investigativo. Este momento usted se va a conectar a la red de internet y en primera instancia va a investigar sobre lo que es la semántica. Definición, características, usos y sus beneficios con respecto a la semántica. Una vez que tenga la información, por favor, utilice cualquiera de las herramientas tecnológicas, Genially, Prezi, EMAC o cualquier otra herramienta que usted conozca, y va a ingresar los aspectos más relevantes de lo que es la semántica, considerando, repito, lo que es definición, características, los usos y los beneficios. Una presentación que no nos lleve más allá de, qué sé yo, de unas dos, tres imágenes en las que se recopile toda la información. Por favor, entonces, trabaje en este momento, indague, investigue primero en la red, recopile ideas principales y secundarias, las más relevantes, y utilice la herramienta que usted considere, e inmediatamente cuando ya haya terminado, usted activa su micrófono, se identifica y me va compartiendo la pantalla para registrar la información correspondiente. Trabaje, por favor. ¿Sí? Vamos trabajando. Ya, vamos trabajando, por favor. Exacto, recopile la información, la más relevante, para que usted tenga esa posibilidad.
¿Ya? No se olvide, por favor, definición, características, los usos y los beneficios en relación con la semántica. Y utilice una chévere presentación. Y esa presentación que usted la haga, por favor, le sugiero hacer de pronto una captura de pantalla, le guarda en el formato de tareas y guárdela en el Drive, ¿sí? Guárdela en el Drive relacionado con la parte de cuaderno. Le va guardando, por favor. Porque si no, cuando utilizamos este tipo de herramientas, lo único que nos queda, como son herramientas para trabajar en línea, lo único que nos queda es, si es que nos permite descargar, descarguémosle ese archivo, por favor, y le subimos directamente a la carpeta, sin el formato. Pero si no nos permite descargar, nos tocaría únicamente solo copiar el link en donde se encuentra ese trabajo y no cumple el objetivo. Por eso, si es que no puede descargarlo, haga captura de pantallas, guarde en el formato de tareas y le ancla en el Drive de portafolio una parte de cuaderno. Irá leyendo lo que va investigando, por favor, porque es nuestro primer tema de la unidad número 5 con respecto a la semántica. Luis, ¿me confirma si es que escucha? Luis. Luis, parece que tiene... Sí, profe. ¿Sí me escucha? Si está realizando el trabajo, active la cámara. Ah, ya, está con dos dispositivos, Luis. Luis, ¿me confirma? ¿Está con dos dispositivos? Sí. Ah, ok, ya. Vamos sí, trabajando. Profe. Ok. Gracias, Luis. Vamos trabajando. Martín, ¿me confirma si estamos trabajando? Michael, de igual manera, ¿me confirma? Martín, Michael. Confírmeme, por favor. Sí, profe. Ya, ¿sí estamos trabajando, Martín? Sí, profe. Excelente, campeón. No se olvide, después tienen que compartir pantalla conforme vayan terminando el trabajo. Carlos, ¿alguna dificultad con la cámara, Carlos? Dicen la cámara está prendida, pero no sé por qué no va. Ajá, algún inconveniente está. Bueno, pero estamos trabajando, Carlitos, ¿verdad? Sí, licenciado. Excelente. Sigamos, por favor. Los datos muy puntuales, ¿no? La información la especifica usted en su organizador gráfico que esté diseñando, la especifica. Y por sobre todo, revise e interiorice
la definición, las características, usos y beneficios de la semántica, ¿no? Que es una parte de la estructura gramatical en sí. Mi estimado Luis, ¿me escucha Luis? Sí, profe. Ya, mi campeón. El día de hoy le voy a activar la evaluación de la unidad 4 de investigación, porque no me registra su evaluación, ¿ok? Voy a ver si le puedo activar nuevamente para el día de hoy a la 1 de la tarde. Ah, pero ya di licencia. Sí, ese no día me, se acuerda que usted me activó. Sí, pero no me registra la calificación. Nuevamente me sale esa dificultad en curso. Entonces voy a activarle una vez más y veamos si tenemos el acceso correspondiente para la evaluación. Caso contrario, tendríamos que el día de mañana tomarnos unos minutitos de la hora de clase para conectarnos y poder evaluarle, como se dice, en vivo y en directo. ¿Estamos de acuerdo, Luis? Pero ya me olvidé. Ya, bueno, Luis. Sí, le voy a activar para la 1 de la tarde del día de hoy, porque no me registra aquello. Ya le verifico. Luis, esa es la evaluación que ya la dimos, ¿no es cierto? Confírmeme, Luis. Sí, profe, ¿se acuerda que le dije que se me fue la luz y por eso me quedé en medio, en casi media prueba y usted me activó el día, la anterior semana también fue el día miércoles o martes, igual a la 1 de la tarde, ahí ya le realicé. Sí, ya voy a revisar qué es lo que ha pasado, ¿ok? Ya reviso y ya le aviso. Ok. Ya les. Listo, Luis. Ya está verificado. No hay problema, Luis. Ha estado encriptada la calificación suya.
Ya está solucionado, Luis. Ya, Luis, ingresa. Listo. Bien, ¿cómo estamos con el trabajo, por favor? ¿Quién ya está por terminar? Ya, ¿cómo estamos, por favor, avanzando en el trabajo? Listen, solo teníamos que poner beneficios, características y la definición, ¿verdad? Y la definición. De pronto por ahí sí encontramos los usos. Espectacular. Pero bueno, yo ya tengo la definición, la característica y los beneficios, dicen. Excelente. Listo. Ya vamos a ir entonces compartiendo. Ya les indico, por favor. Vamos con los demás, ¿cómo estamos? ¿Ya? ¿Cómo estamos entonces? A ver, ¿quién es la primera que nos va a compartir? Me parece que era Nicole. Sí, Lisen, pero es que yo estoy conectada desde el celular. ¿No podemos compartir pantalla? No, porque me tengo que meter desde el dispositivo de la computadora. Bueno, y ahora entonces, por favor, para el día de mañana, usted se conecta desde el computador para que me indique el trabajo que ya está listo, ¿ok? Ya, Lisen. Excelente. ¿Quién más ya ha terminado? ¿Quién más terminó, por favor? ¿Alguien que ya haya terminado?
Bien, vamos a suspender un momento el trabajo. Me va a poner atención, ¿ok? Con la información que usted tiene visible, vamos a ir interactuando este momento. A ver. Nicole, usted que ya terminó, ¿cuál es la definición de semántica, Nicole? A ver. Dice, se denomina como semántica a la ciencia lingüística que estudia el significado de la palabra y expresión, es decir, lo que las palabras quieren decir cuando hablamos o escribimos. La finalidad de la semántica es descomponer el significado en unidades más pequeñas llamadas semas o rasgos semáticos. Estos permiten segmentar el significado de la palabra y diferenciar palabra de significado parecido y palabra de significado opuesto. Ok, gracias Nicole. Muy bien. Le voy a preguntar en este momento a Keira. ¿Qué consultó usted con respecto a la definición de semántica, Keira? Tengo la misma duda ya. Ah, ya, perfecto. De pronto, Daniela, si me puede compartir su definición de semántica. Tengo lo mismo, Lisen, pero añadido, se refiere al estudio de diversos aspectos del significado, sentido o interpretación de signos lingüísticos como símbolos, palabras, expresiones o representaciones. Gracias, Daniela, muy amable. Marcelo, ¿nos puede compartir su definición de semántica? Tengo casi prácticamente lo mismo que dijo Nicole. Correcto, gracias. Frank, ¿qué investigó usted con respecto a la definición de semántica, Frank? Frank, ¿sí me escucha? Frank. Ahí listen. Ya, exacto, ahí sí le escuchamos. ¿Qué investigó usted con respecto a la definición de semántica? Que se produce cuando un mismo significante se puede usar con varios significantes. Ok, gracias. Y finalmente, Walter. Ya listen. Es la ciencia del hombre que estudia el significado que expresamos mediante el lenguaje natural. Es una parte de la gramática que investiga el modo como se proyectan los objetos y citaciones. Ok, gracias Walter. Recopilando la investigación que ustedes realizaron, es de concluir que la semántica es una parte de la gramática, pero de la gramática estructural, de la gramática fonológica, de la gramática morfológica. Fonológico hace alusión a los sonidos, morfológico a la estructura, a la forma. Entonces, cuando se fusionan estas dos partes, da vigor a la semántica. La semántica, entonces, es la ciencia lingüística encargada de las definiciones, de los conceptos de las palabras. Por ejemplo, palabra computador. Si revisamos en el diccionario su significado, en ese momento estamos haciendo uso de la semántica para conocer su definición, su conceptualización. Pero cuando la utilizamos a la palabra computador para expresar un mensaje, para estructurar una oración gramatical, en cambio nos encontramos ya en el campo semántico. Porque la palabra computadora da origen a otras palabras vinculadas. Tecnología, red, software, hardware, teclado, es decir, diferentes palabras se vinculan con la palabra generadora, en este campo, en este caso computador. Y a todo eso se le denomina campo semántico. Entonces, nuestra lengua y todos los idiomas están constituidos por campos semánticos que se interarticulan entre sí para generar un mensaje con sentido, con lógica, con coherencia. Usted para el día de mañana, por favor, debe terminar con la herramienta tecnológica que usted definió, termine, por favor, esta caracterización
de lo que es la semántica y el día de mañana les reviso de uno en uno la proyección de su trabajo y vamos a ir ya estructurando con nuestro texto de trabajo el tema propio para generar el organizador gráfico en nuestro cuaderno. Con esto hemos terminado la clase. Por favor, no se olvide de leer y revisar la información que consultó para el día de mañana interactuar. Un abrazo fuerte. Cuídense mucho, mis campeones y campeonas.